Buenos días, Mohamed Adictos. Estamos en la tercera entrega ya de la revisión de Codex Celda de los Oscuros. Estamos, como siempre, con Grimir. Saluda. Buenas. Que es el que lleva básicamente Celda de los Oscuros y el que será el que más hable en esta guía, como lo habéis podido comprobar en las dos entregas anteriores, que os habéis hartado de escuchar su voz. Aunque espero que se os haya amenizado con la serie de imágenes y de perfiles que he ido colocando alrededor de su cara para que no siempre tengáis que verla y no os aguantéis su suplicio. Así que nada más, nos queda la parte de apoyo pesado que dejamos la entrega anterior porque se nos alargó un poquito y queríamos hacer las entregas más o menos iguales. Así que nos queda la parte de apoyo pesado, la parte de la super épica formación que manejan y por último, por concluir, Engrimir nos dará su idea de lo que es el de los oscuros, lo que le cuesta más y menos el mira actual y más o menos cómo los lleva su idea de vista o lo que está probando nuevo. Y tratará de animaros a todos aquellos amantes de la ciudad sin faroles, como él la denominó, a los amigos más malvados de los Eldars, para configurar vuestras listas. Así que nada más, le dejo a él y comenzamos con los Talos en la sección de apoyo pesado. Bueno, comenzamos con una de las opciones que a mí me gusta mucho incluirlas y al menos que pase a ser jugable dentro del códex, que son los Talos. Los Talos valen 120 puntos, tienen H5, fuerza 7-7, 3 heridas, iniciativa 4, los 3 ataques de rigor y liderazgo 10, con coraje, salvación de 3 o más. Se puede equipar con diferentes armas, aconsejo que lo que tiene de base está bastante bien, es decir, lleva un cañón cristalino acoplado. Por lo tanto, que tenga HP3, va 4 repitiendo, más o menos puedo tener HP4. Y lleva 2 más cuerpo a cuerpo, por lo que pasa a tener 4 ataques. Normalmente suele saltar a 2 de cobertura porque la gente no es idiota, así que suele tener 4 ataques, por 5 al asalto. Y bueno, es lento de huevos porque es monstruosa. Tiene un idler de base, como este cosa que Codex también ha hecho, cualquier cosa que tenga irreal te puede aprovechar un idler, ya lo tiene de base, no vaya a ser que vayas a aprovechar su regla racial y sea un Codex bien hecho. Tiene el coraje y visión nocturna, que lo tiene todos los Dark Eldas, y bueno, este, ya que es una creación del inframundo, pues tampoco iba a escasear. A ver, puede equiparse con muchas cosas, tipo con el puede cambiar sus cañones cristalinos por lanza incandescente, pero recordemos que es fuerza 6 fusión. Fuerza 6 fusión, alcance 18, por 2, por un tiro, pues como que no, ¿sabes? El blaster de reducción al menos llega a 24, pero es más caro. El aguijón camuflado creo que lo vi una vez, pero no sé ni qué coño hace. Así que no puede ser muy bueno para haberlo pasado. Lo voy a repasar ahora en directo, no vaya a ser que sea la polla y sea un paquete, ¿sabes? A ver, aguijón. Vale, fuerza 5, CP5, salto 2, área. Una basura. ¿Qué más? Se puede equipar con diferentes tipos de armas, uno que debe despedazar, que tiene fuerza 7, así que lo que seas, yo que soy manco de mierda que he llegado a bajar un Flyran, a saltarle con 10 ataques y sacarme 5 unos para herirle, lo que seas, yo que soy un monger, no lo vas a aprovechar, porque para repetir uno, pues tampoco que sea la calle de España. Así que tenemos que la configuración de base es bastante buena y te da algo que no tiene nada en tu mandamiento objeto, que es que te da una frontline decente y te dan, aunque sean lentos de huevos, se puede esquivar. Tienes una unidad que sabes que al menos lo que le tire, incluyendo aspectos que los tendrá dos o tres rondas, te aguanta. Te aguanta y te paran algo de tiempo necesario. Con suerte, un turno más de lo normal. Y con suerte, se llevan cosas importantes por delante. Lo raro es que lleguen a saltar algo, tipo, no sé, un Emma Rush o así, porque mueven muy, muy lento. Pero está muy bien en su relación coste-calidad-precio. Además, lo bueno que tiene es que puedes incluir uno o tres y te cuenta con una opción de apoyo pesado. Entonces, puedes hacer dos talos en medio, que es más o menos 240 puntos, no tiras mucho la lista, o tres 360 puntos. Pero ¿qué pasa? Yo cuando probé los frontales de tres talos, el problema que tienen es que son muchos puntos, lo obvian, y son muchos puntos que te obvian. Entonces, con uno aguantan poco, con tres se van muchos puntos y si lo tengo suficiente movilidad como para ignorarlo, y dos me parece la opción más acertada. Si es una moto, me parece que es un gilipollas abajo con la. Con el pop, 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 porque se obtuvo este recortado que dices, me es idiota, pues está ahí, ¿vale? Pues lo siento. Si sigue andando por culo, cerraré la ventana y me asfixiaré. Y poco más, es de la opción más competitiva que puedes meter. Si juegas más estilo de Arkeldas, pues puedes jugar el spam de los devastadores. Pero bueno, a mí dos talos no me parece para nada tirar puntos y siempre que los he puesto, me han rentado, me han aguantado, o bueno. No he pensado que tirar los puntos. ¿A ti qué te parece? Bueno, como reseña decir que al Flyran le repetías los unos, pero le vas a treses, entonces, bueno, igual puedes rascarle algo porque normalmente el monstruo tiene R6
Sí que es cierto que bueno, es un bicho que mueve muy lento. Ya decimos que normalmente las unidades de cuerpo a cuerpo que mueven un poco lento están concebidas más para resistir que para ser la parte activa, ¿no? Ser agresivas. Y no resisten tanto como resisten actualmente las unidades más resistentes del meta. Y lo que dices tú, uno no produce mucha amenaza y según vas uniendo miniaturas a la unidad, se te va encareciendo y encareciendo de forma exponencial, bastante se te va de madre. No me parece una mala opción si lo que quieres es lo que comentábamos de tener cuerpo a cuerpo. Tener cuerpo a cuerpo, además lo diré, porque es que me encanta la miniatura. Yo maría el discurso solo para hacerme con el Coven de Mónculos, un ejército temático de este tipo de bichos, porque me encantan. Pero aparte de ello, yendo únicamente a la parte competitiva, me parece que por 120 puntos, claro, metes dos, son 240, y claro, en la comparación, pues pierden, porque no quiere decir que bicho por 140 puntos te sale ya automáticamente casi cuando hablas de espectro, que son justo 6. Entonces, claro, 6 espectros o 2 talos, pues se quedan un poco atrás y caballero de lobo de trueno no te quiero decir nada, te quiero decir, pues, tipo de tropas que en cuerpo a cuerpo son mucho más suficientes, sobre todo porque mueven 12 y por lo menos si lo obvias te va a llegar a la cara. Esta miniatura, si la obvias, pues igual te llega al cuerpo a cuerpo el turno 4. Entonces es un poco inútil en ese sentido. Por otro lado, me parece una unidad resistente que puede ir un poco, como decías tú, de front en la vanguardia de tu ejército y que pueda sobre el fuego del rival. Si lo que quieres tienes es una lista MSU en la cual vas a crear múltiples amenazas, pues meter uno o dos de estos, igual dos unidades de uno, pero claro, ya pierdes slots de devastadores que me parecen más interesantes en la parte de apoyo pesado, entonces se te van los slots. Si configurarías una lista pues con más opciones de apoyo pesado, pues sí los vería. Si estuvieran en otro slot, quizá también los vería porque no están tan demandados. Pero apoyo pesado, yo creo que el triple devastador es como un must. Es como le das a apoyo pesado y ¡pum! Te salen. Entonces, si quieres quitar un devastador para meter una de estas unidades, yo metería un par mínimo. Aunque uno no me desagrada por 120 puntos tener algo que amenace algo. Aunque sea una zona con un par de objetivos. Llevarlo a una zona en la cual pues esté en un flanco y haya dos objetivos cercanos, entonces pues puede amenazar un par de objetivos, que sepa el rival que si quiere despegar una unidad ahí para justo pillar el punto de mórtice, pues luego le va a caer el asalto de un talos y probablemente otro stripe. Algo así, pero tampoco con tres ataques, es que tampoco es una bestia de matar. Entonces, y con HA 5, que tampoco es nada de otro mundo. Entonces, bueno. Bueno, la verdad que está muy bien analizado más general. Os recuerdo también que no tiene poder de dolor. Es decir, que no hay dolor de base y tiene, o sea, no gana asalto rabioso en este tipo de cosas. Porque yo pensaba que sí, pero no. He dicho, son cuatro ataques. No te va a sacar de pobre, pero bueno, amenaza a ciertas cosas. Si empezamos a comparar un señor espectral de los Eldar, pues tiene todo mucho mejor, así que no vamos a empezar a llorar. Está bien, yo como bien enseña Uri, dos me parece ahí bien, ¿sabes? Si quieres sobrarte un poco con todo, pues está bien. La siguiente opción es el Cronos. El Cronos es que le cortaron los brazos y le pusieron como dos tentáculos más para hacer otra función. Por eso ha perdido fuerza. Tiene hacha 3, o sea, hasta todo el pueblo le pega con A3s, porque bueno, por lo que se han visto, excepto algunos escasos ejércitos, la mayoría de gente tiene H4 por el mundo. H4, HP4. Tiene fuerza 5, R7 y tiene el resto igual contados. Iniciativa 4, 3 ataques, liderazgo 10 y salvación 2 o más. Tiene coraje, no hay dolor. Tiene caparazón blindado y bueno, el drenaje espiritual, que es una. Es que de memoria, como no lo he puesto en mi vida. Drenaje espiritual es una plantilla, fuerza 3, FP3 y salto 1. Fuerza 3, FP3. ¿A qué le vas a tirar con FP3? A un Eldar, tal vez, pero bueno, pues a la saturación cae igual. Un Marine, le vas a 5, o sea, un Necron. Lo interesante del Cronos, bueno, tiene más opciones que puede llevar, en verdad no puede llevar tres. Lo único interesante del Cronos es pagarle la sonda espiritual. La sonda espiritual, bueno, perdón, vale 100 puntos, vale 20 puntos menos. La sonda espiritual lo que le hace es que a 6 de él tienes un más uno en la dolor hasta un máximo de 4 más. Tienes un mini de curión si eres un sobrado y quieres jugar con no hay dolor por todos sitios. Vamos a imaginar que tú eres un loco de la vida, como Uri, quieres un ejército de mate con metal. Pues tú te pondrías tus talos, tus unidades de tres talos, incluso te pondrías una formación que puedes llevar X talos y un Cronos, y ya son slots que no desbloqueas. Te pondrías los Slits, ¿os acordáis el CG que son como serpientes que van con carabina y tienen Fuerza 5, Fuerza 5, que sería dolor? Llevarías Atormentados, que tienen dolor, llevarías Grotescos, que tienen dolor. Llevarías un ejército con todo dolor y te intentarías meter un Cronos lo más cerca posible de cada uno de ellos para tener un dolor de 4 más por cada una de las. Otra cosa es que sea una fricada súper cara en puntos, que sea absolutamente que tampoco aguante tanto. Porque no, digo ya que un decurión esto no es. Pero bueno, me parece la opción menos atractiva de las cuatro que hay. Es decir, yo tengo uno así semi-convert
y cuando lo uso como Thanos, imagínate. Así que no, no me parece para nada muy jugable, si tú que tengas un plan maligno, o juegues la formación de Coven, que puedes llevar X Talos y un Cronos más un homúnculo, y eso todo hace una formación. Entonces, los Talos que tú pongas tienen 4 más de cerebro y se vuelven más resistentes, salvo que siguen moviendo como una bolota que ataca. Que recordemos que si contra más pongas es más difícil esquivar a los terrenos. Y en cuanto a lo que comentabas tú del tema del Cronos, es un poco el hermano tuerto y cojo de su anterior compañero. Y al tener un arma que podría ser interesante, ya incluido en el coste, como es el drenaje espiritual de fuerzas de FP3, que no me parece nada malo incluir una plantilla de FP3, porque al final con la plantilla ni das cobertura y con el FP3 pues hace que una R4 estándar del juego pues le llegas a 5 si quítamelo de la mesa. El tema que le veo, una tropa evidentemente media, es que moviendo 6 a poco le vas a poder cascar esa plantilla. Si el tío mínimamente sabe jugar, pues no te lo va a poner a la distancia de la plantilla. Cuando echas un poco para atrás, evitas toda la amenaza que te puede suponer el Cronos. ¿Podemos decir entonces que el Cronos pudo ser el precursor de lo que luego vimos en el Decurión? Con el ahí, me refiero con el Decurión de no aumento los protocolos a 4, pues no aumento el Neidor a 4, es como ahí. No Es quisimos como ver, las señales que nos mandaban el Códex Eldar Oscuro, decía, en el futuro veréis un Decurión. el velótropo que has oscurecido, pues es lo mismo, es que el alcance es muy cortito, si fuera un poquito más, pues bueno, las condo una cobertura, como la araña, ¿sabes? Las condo hay una cobertura, tiene R7 monstruosa, que la araña sigue siendo mejor, hija de puta, pero bueno, dices, bueno, pues aún tengo un plan, ¿sabes? Y vale 50 puntos. No me insultes, deja de insultarme con tu mierda Codex OP. Entonces, no hay opción, salvo que seas un friki y como yo y empieces a pensar, y si monto todo con No hay dolor, que tengo opciones en todos, y sí, lo tengo, tío, lo tengo. Poco más. Pasamos a la opción competitiva, a la opción auto-include, a la opción no tengo más de una cabeza y vas a los Ravagers, que son estos de aquí, pues, aquí bien pintaditos. ¿Y qué va? Bueno, para 110 puntos. Han sufrido un nerf, no muy bestia, pero han sufrido un nerf porque creo que los han encarecido en puntos. Antes se venían con lanzas oscuras y antes tenía una habilidad que es bombardeo orbital o algo así que tenía, que es que podía mover 12 y disparar todas sus armas. Eso lo han perdido porque se ve que también está muy cheto. Y tienen, pues es de base, 3 cañones integradores, es decir, 9 tiros de cuerda 5 FP2. Nada mal, tiene blindaje 11, 11, 11 y lateral 10, es lo, y skull points es lo más blindaje que vas a tener en tu códex. Tiene despegue rápido, visión nocturna y puedes sustituirlo por lanzas oscuras, que a mí no me parece nada óptimo, excepto que lleves 3 y uno quiera sobrarte y poner 3 lanzas oscuras porque crees que sufres mucho, que no sufres, que sufres mucho contra blindado. Pero la función que tenía antes los Ravagers de que abrían los vehículos y luego con ponzoñas los reventabas, se me dio la mierda, porque no se revientan vehículos tan fácilmente y 3 tiros de dado por culo de fuerza 8 que no niegan esquivo ni nada por el estilo, no te van a matar un vehículo en la vida. La vida no sé, pero es muy complicado por medida que lo consiguen hacer. Poco más que ahí, solo 110 puntos, con la construcción de base me parece muy bien y te aporta la saturación de CD baja que te hace falta al códex. Es la mejor manera que tienes de lidiar con armaduras bajas. No, o sea, bueno, altas. Altas de probabilidad de salvarse, bajas en cuanto a valor. Es la mejor forma. ¿Quieres incubos? Bueno, ya que tienes que ir a combate por el cuerpo. ¿Quieres? ¿Cómo se llama esto? ¿Quieres las medusas que te tiran plantillas? Ya tienes que acercarte para esto. Esto te tira desde a 36 bombas, desde a Venezuela, te van bajando las miniaturas. Dos, yo sin dos no salgo de casa, porque básicamente tengo dos y uso talos también. Pero bueno, si fueras súper, súper afilado, quitarías los talos y lo pondrías con tres. Si fueras a la típica MSU en el oscuro, ponías con tres ravages, segurísimo. Poco más que añadir. Esquivad solo cuando queráis asumir el hecho de que no vais a disparar, porque un Eldar Oscuro que esquive es un Eldar Oscuro que no dispara. ¿Qué te parece a ti? ¿Tú los sueles jugar con triple lanza o con triple desintegrador? Siempre con el desintegrador. La lanza oscura, aunque está a 36, son 3 tiros en fuerza 8, que si es el crítico va a esquivar, que ya vas a filtrar, que solo tienes FB1, que solo le petas con un 6. Es que matar algo a distancia a base de internos y que explote es muy difícil. De hecho, ya cuesta con un fusión que esté cerca y lo explote. Para hacerlo desde Cuenca solo con FP2, pues es muy complicado. De hecho, ayer le estoy pegando 4 gastes durante 4 turnos a una puta arca y no le hice un interno hasta el turno 4. O sea, imagínate. O sea, a mí me parece que la opción que tiene ahora es de saturar. Tipo, una Wolf Star, los divides, ¿sabes? Para que o vayan a uno o vayan hacia otro y que se empiece a comer tiros, 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 tiros.
No, pues porque básicamente me refiero a porque igual ahora es que las mecanizadas se lleven menos o tal. Yo me acuerdo que antes cuando jugabas en competitivo era las opciones de apoyo pesado del Elder Scrolls se definían en devastador triple lanza, devastador triple lanza, devastador triple lanza. Veo que ha cambiado la cosa, quizás porque os han mejorado las cosas de poder lidiar con más armas disruptoras con los azotes o no sé tanto por qué, pero las opciones de destruir vehículos antes pasaban única y exclusivamente por los devastadores. Por eso sí, cuando me dices que tú, igual es tu forma de jugar y prefieres jugar básicamente a hacer hull point a los vehículos, pero por lo menos antes lo que yo veía como jugador contrario a lo que era el Códex de la Oscura era triple lanza, triple lanza, triple lanza. Por eso me parece curioso que ahora pase a ser el triple desintegrador. No sé si exactamente es por algo porque yo no controlo tanto el códex anterior. Es que el problema es lo que te digo. Si eres lanzas oscuras desde A36, que está bien el alcance, no te ve. Por media, ¿cuánto tardo en petar de un alcance de los necrones? Te voy a treses, ponle que te dan dos, y luego voy a cuatros. O voy a cuatros. O sea, con un 5 o 6 porque te hago un interno. Que de los dos, uno te entra y es un interno. Y tienes un 50% de esquivarla. Y si no la esquivas, tengo que sacar un 6 para petarla. Es chunguísimo. Si concentro las 9 en una. Hostia, sí, pero es difícil que con los tres te pueda dar con una. Bueno, para ser Y. justos, con un 5 o un 6 lo petarías. Ah, porque he descubierto. Y no, realmente sí, y al ser FP2 tienes un más 1. Por eso, Eso sí, el es un más uno 6, con no es un descubierto. 5. O sea, es decir, es muy complicado. Hoy en día, creo, al menos a mí con el oscuro, tienes que matar los blindados a base por un montón de hostias de full points, o sea, por matarlo con full points, o que fusiones un montón, o sea. Te viene el Eldar y te pones 8 dragones en el culo y te tira 8 fusiles en la boca y tienen un más uno adicional y te lo explota. Pero si no, es muy difícil. A mí me parece muy difícil, al menos. O sea. Yo creo que también puede pasar porque el meta ahora se esté viendo más unidad tocha de estar cuerpo a cuerpo a la vanguardia. Repito, estamos ahora, aunque lo emitiremos más tarde, estamos a 15 de julio y actualmente pasa por lo que decíamos, ¿no? La Wolfstar, Spectros, etcétera, etcétera. Es decir, unidades con resistencia, con mucha cantidad de miniaturas, bueno, mucha cantidad de miniaturas, heridas que salvan bien. Y entonces interesa más que hacer un disparo potente, saturar bastante, ya que normalmente pues, las mecanizadas, estos ejércitos muy puntuales no se llegan a ver. Entonces, quizás la versión Eldar para lidiar con ese tipo de enemigos pueda ser el spamear desintegradores como puedas. Tal y como decías también, cuando te interesaba spamear incluso más, buscabas los cazas en la parte de ataque rápido, ¿no? Entonces, al final, un poco vas acumulando disparos de fuera 5 FP2 para poder. Podrías poner, buena idea, dos cazas con cañones integradores y rabillos con lanzas oscuras. Para tener, pues oye, los cazas se me pegan de esto y el resto. Pero es que sigo viéndolo, es que cuando juego con legítimos con blaster, ¿vale? Que te ganan los alcances, son vulnerables, pero no matan. O sea, nunca he matado nada con legítimos. Al caer, cuatro blasters, a treses, te tienen que dar todos, tienen que penetrar, no te tienen que esquivar, porque el jamillar incluso hoy en día son gravíticos. O sea, yo un Outrider, yo no he visto ninguno. Yo que soy un friki, a veces lo pongo. Pero no, no he visto ninguno. Es que no te esquiven. Si te entra uno, que te entre el interno. Y que te entre el interno, que saques un. Si he descubierto un 5 y si no es un 6. Es que es, a mí me parece como un montón de filtros para petar algo a distancia. Creo, lo estoy inventando, porque, o sea, inventando no, desde oídas, que en sexta edición era más sencillo petar los vehículos. Sí, no era 7, era 6. Pues. Tal vez sea un tumulto de cosas, ¿sabes? Sea una cosa, una cosa, una cosa, una cosa. Bueno, poco más que añadir. Es decir, yo lo que más lo he visto es jugarlo con desintegradores. Alguna vez he visto que el tercero va con lanza oscura por si acaso, ¿sabes? El palo no vaya a ser qué. Pero en Y general. lo que tú decías, cuando dices que un vehículo esquive, pues le lanzas tiras la lanza y dices, bueno, si quieres que pase y no esquivas. Entonces, Claro. pues una forma de hacer que esquive. Claro, pero para eso los riders, que normalmente uso con un rider. O dos riders se suele pagar un lanza oscura para el tiro tonto, de a ver si obligo a esquivarlo. Seguro que no, como saca un 5, vamos a un 6, ¿sabes? Eso sí que lo he Y visto. lo malo es que cuando disparas un Rider, normalmente igual pues tienes ya que posicionarlo en determinados sitios, tal. Entonces, bueno, tener esta opción de ataque pesado, pues Sí, es una no van a opción. hacer eso. Es una opción que a lo mejor el metacambio se empieza a ver mecanizadas y voy con 12 lanzas oscuras, ¿sabes? Claro, es que luego también dices, lo que hacías era para que esquivara y dices, bueno, igual una lanza, pero es que si el tío te dispara a las 3, como es una miniatura, y tienes que desclarar el esquivo cuando te haga la ronda de disparo entera. No, pues ir más por armas cuando dice, pues o esquivo 3 lanzas o no esquivo ninguna. Entonces, cuando dices, pues vale, esquivo 3 ya me supone estadísticamente un problema. Una, pues dice, me la puedo jugar y puede no caer en la cosa de esquivar. Quizá por ahí puede. Pues tú quieres ser experto, Bueno, así.
Sí. No, está bien, está bien desde el otro punto de vista. De hecho, no está nada mal. Es decir, por ejemplo, que nosotros, o sea, un lado oscuro tiene mucha facilidad para lidiar con cualquier cosa que tenga resistencia. Pero cuando tiene blindaje, eso ya se pone duro, sí, se pone duro. Bueno, el siguiente es el caza, Void Raven Bomber, bombardeo, cuervo, a la cuervo, todo así. Bueno, ese es el bombardeo de apoyo pesado, supersónico igual. Pero no es variable vectorial, o sea, es un ñordo que va en línea recta. Tiene armas con una increíble stats, tiene dos lanzas de vacío, que son lanzas de fuerza 9, como lanzas pura, pero con fuerza 9. Y puedes sustituirla por guadañas oscuras que pueden áreas pequeñas de fuerza 8, CP2, lanza, pero área. Pues bueno, me parece que vale 160 puntos, es increíblemente caro. Que bueno, si cae y empieza a hacer plantillas una Wolf Star con fuerza, con fuerza 8 CP2, pues bueno. Pero sigue siendo mejor un Ravager, es carísimo. Tiene linaje 10 de 10, 3 hull points. Y bueno, pues cambia los misiles a más misiles, pero te vale más 40 puntos cambiar de misiles, cosa que no vas a querer. Pagar 200 puntos por un volador que no puntúe, que no hace nada y que te consume un slot de apoyo pesado. Así que si lo queréis jugar, porque os sobra o tenéis la mini, que por cierto me parece bastante más guapa. La de estilete, si quieres jugarlo, jugando a pelo. O sea, a pelo, o dos lanzas de vacío, o dos lanzas oscuras, dependiendo de lo que sea jugando la lista, y no dediquéis mucho más puntos. Tampoco recomiendo que gastéis muchos puntos en las mejoras de los vehículos. O sea, ya comentamos, el Ponzoña va a pelo, puede tener la pantalla. Al Ponzoña también puedes pagar los ganchos para intentar hacer portabilidades, porque tiene linaje 10. Así que tampoco es que sea muy útil. A los riders también que le pagues lo de la pantalla para esquivar con uno solo con sigilo, lo de correr más, si vas con tíos arriba con rifle, las astilleras que te repiten para impactar, o sea, se pueden ser acopladas. Pero claro, a los cazas, si tiras un caza y esquivas, a mí me parece muy absurdo. Me gasto 200 puntos para que vea un caza y para que me esquive un tiro, yo soy o me lo como, te disparo full HP o exploto yo. Y no mucho más. Tanto los misiles que tienen también tienen un atributo importante de fuerza y demás, pero es que si te acaba yendo más de 200 puntos, un caza. A mí no me parece para nada rentable. No, a mí la verdad es que por 160 puntos me parece un pelín carete, que es cierto, y luego aparte cara de huevos la miniatura nueva que sacaron para Edad Oscuros. Ah, sí, es decir, tampoco le he visto jugar mucho en mesa, por lo tanto no tengo un criterio muy, muy desarrollado acerca de ese tipo de vehículo, ya que pues salió hace relativamente poco, si conozco algo de los Oscuros, sobre todo fue su libro anterior, y con respecto a lo que salió en este libro nuevo y con este tipo de vehículo, pues sí que he visto. Que bueno, quizás ahora que no se ve tanto aéreo, pues estén los aires un poco más libres para poder volar con ese bombardero. Pero decimos, sobre todo es un slot bastante competido, entonces tampoco me quiero extender mucho en la explicación porque no controlo mucho de ese tipo de vehículo. No me parece malo, pero me parecería un pelín sobrecosteado y prefiero más. Prefiero tres devastadores antes que cualquier otra opción de apoyo pesado. Entonces, bueno, a ver, a mí me encantan los voladores, por eso juego Necrones, pero lo veo eso, un pelín. Normalmente los bombarderos no suelen ser muy buenos, o sea, porque te obligan a sobrevolar la unidad. Si sobrevuelas una unidad, normalmente suele significar que el turno que viene no puedes dispararle. Y es más, cuando pasas con la bomba, tú disparas en cualquier punto o sea, tú echas la bomba en cualquier punto del trayecto, por lo tanto no puedes saturar con la mina y con las lanzas. Entonces son una serie de cosas que a mí los bombarderos particularmente no me gustan mucho. Me gusta de jugarlos más, pues jugar con sus trayectorias, no tener que pasar por encima. Pero bueno, lo dicho. Un pelín carete y yo prefiero meter devastadores, es mi opinión. Sí, es que además te puntúan, es decir, no puedes, o sea, no es comparable una cosa con la otra. Si te quieres sobrar, a lo mejor un cruce te va bien. Hostia, pues luego se me ha pelotonado y he hecho un festival. Uf, muy raro, ¿sabes? Un poco más. Ahora vamos a pasar a la formación y al destacamento. ¿Qué hay más? La formación no la vas a usar en tu vida, aparte de que te quieras sobrar y quieras jugar con tu colega, como dice Uri con una birra al lado, juego con la formación. Jabalita Raiding Party, venga, no hay huevos, Que queréis encima huevos. el nombre es muy tropical, ¿eh? El cabalito de Reading Party. Suena al Mario Party. Echamos un Mario Party tarde, ¿a cuál? Al 6, pues al 6 mínimo. Fiesta loca de los Eldar Fíjate, Oscuros. loco. A ver, te obligan a meter voy a decir archabón, un arcón de archabón, todo loco con la espada.
Un arcón de una cuarta de ¿Sabes ideas? bastante. Que todavía los de Games Workshop que se cargan el mundo de Warhammer 40.000 con un archaón que revente el mundo. No creo. Bueno, he oído, estoy empezando a leerme el trasfondo de 40 y he oído que el Abaddon es un poco paquete, ¿no? Es un poco como el fracasado que no para de hacer incursiones y siempre le pega una paliza. Es como el archaón de. No voy a meter en ese vergel porque sé que hay mucha gente muy fan del trasfondo de 40.000 y como yo lo controlo tanto, no voy a opinar No, sobre el trasfondo no, de 40.000 y el ni, pata. no, ni, ni Johnny Flowers. Yo estoy empezando ahora a pie el tocho y a ver, al final, como ha dicho, aquí la mierda que te caiga a ti, ¿no? Bueno, eso me ha gustado. Bueno, perdón, volvimos. Tienes que poner una corte, talameanas, el lead, bueno, lo óptimo del codex tampoco lo es. Una unidad de incubos que, aunque me encanta, y la estoy probando con 5, con Orient Rakkar, pues se atasca con todo, pero con todo. O sea, ayer se me atascó con 10 guerreros bretón, necrones. Se me atascó 6 rondas de combate con Urien, 6 rondas de combate con FP2. Pero claro, el Negrón hacía 4 sobre reparo. Asqueroso. Un Ravager que le vas a querer meter 6 unidades de guerreros cabalistas, que aunque sean 5 a 40 puntos, tienes que meter 6. No lo vas a meter sin transporte. Así que yo tengo que meter 6 unidades de ponzoñas o 6 coponzoñas o raiders o lo que sea. Una unidad de azotes, que bueno, ni te va ni te viene. Y una unidad de aliens, que es mierda. Pero mierda, mierda. Entonces, todas las unidades deben tener, o sea, todas las unidades que puedan deben tener un Venom o un Raider como transporte asignado. Es decir, no puedes decir, bueno, los pongo a pelo en la esquina. Es de pagarle por cojones el Venom o un Raider. Y lo que ganan es que tienen un más uno al contador del turno. O sea, ese tope útil que hemos dicho que es genial y que vas a querer optimizar. Pues todos tienen un más uno. Por ejemplo, el turno uno cuenta que es turno dos para la hora del contador del dolor. Tiene también que caza desde las sombras, que es. Que el primer turno, tanto tuyo como el suyo, tiene una cobertura de 5 más y el resto de 6 o más. O sea, lo que no entra aquí, lo que vamos a llamar, tiene 6 o más. Vamos, lo que obtienes con el destacamento, pero sin más chucherías. Y tiene que poder repetir la tirada del rasgo de los códex de Arkeldar, que son buenísimos. Es decir, o sea, para sobrarte y mucho, pero hay mucho. Es decir, o sea, yo me sobro si voy con matadores, pero es que si voy con esto, el tío dice, voy a abrir dos cervezas a la vez que lo mereces. Dos cervezas, una aquí y una aquí. O sea, no se puede coger. O sea, esto parece una horda de guerreros Dark Elders. Horriblemente mal. ¿Has parado en algún momento a calcular cuántos puntos vale toda la formación? Mira, 105k unidad de 5 con ponzoña, ya son 660 más un azote es 120, porque ya que los pueblos pues bien equipados 700, 1780. Una de Aliens nunca he jugado un Alien en mi vida, pero voy a sumarle 120, 100 puntos, 120 puntos porque somos Dark Elder y somos caros. No, 700, 900, 1000, 1200 puntos sin cebar mucho las cosas. O sea, podría ser una buena opción para una tarde. Echamos una partida, no tengo lista hecha. Le das un botón y te hace la lista. Y podrías comprarte un maletín y meter todas estas figuras y tener el maletín de la formación. Exacto. Y cuando hay un workshop, cuando cualquier empleado de Inbox se te vea, te tiene que dar 5 euros por la calle. Ah, tú eres el de toma 5 euros. En fin. Vale, pues un poco ya habiendo visto la formación, que por cierto, luego hablaré con David, pero creo que puede ser interesante también que hagamos, porque es bastante extenso, un vídeo sobre el Coven. Me parecería interesante porque tiene bastantes formaciones útiles, porque además, como son formaciones, podemos jugarlas con nuestro códex principal, jugar formaciones sueltas. Entonces, puede ser interesante incluir alguna formación suelta de algún bicho de los que, aunque veamos que individualmente no hacen mucho, quizá puede ser interesante para crearte una mini. Que digamos que la parte, como a mí me gusta jugar, la parte de tu lista que vaya cuerpo a cuerpo, pues por lo menos se base en una formación para que aporte algo. Y yo creo que es interesante para dar más opciones a los jugadores de los clubes, que luego lo comentaremos, y supongo que al final en un vídeo podremos resumir un poco lo que incluye el Coven, porque ya habiendo visto los perfiles de todo, podemos ver lo que supone hacerte un ejército como destacamento principal, como un Coven de Bónculos, y también, es decir, lo que ganas con los Tratados de Poledor, etcétera, etcétera. Y luego lo que podemos hacer es hacer una serie de listado con las diferentes formaciones, porque se pueden incluir, no lo hicimos en Necrones, porque ya os adelanto que menos un suplemento, bueno, suplemento, una incursión que aparece en el libro del Imperial Armor, no sé exactamente el número, pero bueno, que es un ejército basado en desolladores y tal, que no tiene mucho sentido y que es del libro anterior, entonces no me pareció interesante incluirlo, pero bueno, si lo pedís lo incluiremos.
haremos un poco, si os parece, el de antes de ahora pasar a las conclusiones, la parte del Command & Conquer, porque sí que me ha parecido bastante interesante, porque nos daban bastantes herramientas y sí lo he visto jugar en listas competitivas a una que otra formación. Yo planteaba hacer las dos útiles del suplemento que ven después, pero si quieres hacerlo más extenso, no hay problema. No. Pues yo creo que puede ser interesante para la gente que se quiera un poco acercar al mundo Coven, porque a mí, por ejemplo, me interesa también conocer tu punto de vista sobre, que me lo puedes contar fuera de cámara, pero seguro que la gente también me interesa escucharte hablar del tema del Codex Coven en Moonclub. Me parece muy interesante poder hacer un ejército de Dark Oscuro tan diferente a lo que es, tan diferente sí y no, porque te puedes ir metiendo ponzoñas con locos ahí, con máscara como tripulantes, que me parece bastante divertido de verlos, cosa que antes no se podía ver. Con R4, no hay dolor, sí. Quiero decirte, creo que hay suficiente material como para poder hacer un vídeo exclusivamente del Coven Homunculo y que te puedas quedar, aunque sea, porque estoy seguro que la gente que le guste en los clubs le guste comentar además un suplemento que no fue tan comercializado y tal. Entonces, pues bueno, pues interesante para ver. Y como último punto de vista, conclusión, ¿qué te parece el códex que tienes actualmente en esta edición y a día de hoy? Del Dark Oscuros, ¿qué te parece, qué herramientas te da, si te parece un códex bueno o malo y por qué, y un poco cómo lidias cuando quieres hacer una lista competitiva, cómo lidias con lo que se está poblando ahora el meta? Pues antes de nada, me queda el destacamento que es jugable. Ah, bueno, pues termínalo si quieres. Si quieres, o sea, yo te dejo que tú termines. Bueno, el destacamento jugable, es decir, que jugaremos de dos maneras, o con este destacamento para spamear un montón de mierda en ataque rápido y fallas vacías, o jugaremos con objetivo asegurado, es el destacamento de los incursores del espacio real. Así un nombre súper super guay. Lo que tiene básicamente es que tienes que llevar un CG obligado, un chopas de línea y un ataque rápido. Deberías llevar 6 de ataque rápido. Pierdes objetivo asegurado y tienes que poder repetir el rasgo de los Dark Eldas, cosa que es mierda, y tienes el primer turno cobertura de 5 más y si tiras un dado y, o sea, puedes repetir que haya combate nocturno. Así que si hay combate nocturno, tienes sigilo. Por lo tanto, tienes 4 más, aunque estés fuera de cobertura con tus unidades, con tus tropas, con tus poncis y demás. Si no te sale combate nocturno, es una mierda, porque tus poncis ya tienen 5 más. Así que tampoco es que ganen nada de otro mundo, salvo que no esquivar con un devastador. Pero normalmente tampoco vas a querer esquivar. Así que yo, por ejemplo, el último torneo fui con este, spameando devastadores con 3 devastadores y con 2 cazas, y eché muchísimo de menos el objetivo asegurado cuando juegas a Vórtice, pero muchísimo de menos. Y eché muchísimo de menos... también los talos, pero este, con este sacramento se basa en spamear, o poncellas vacías, o motos con unidades de tesis, motos con abrozos, o todo el fuerza 5 CP2 que puedas. Entonces me parece muy extremo para una lista equilibrada, pues yo no lo veo mucho, pero si por ejemplo, si juegas en un equipo y te dicen, oye, a mí me dijeron, necesito que tú vayas a matar marines, vas a matar ciertas cosas, pues es útil. El problema es que, bueno, para jugar solo yo lo veo que cojea demasiado. No me parece nada de otro jueves. A mí personalmente me gusta, por lo que decías, simplemente por la posibilidad que te da de spamear slot de ataque rápido. Eso me gusta porque creo que es uno de los slots que si tuviera que elegir uno en el códex de Dark Oscuro para poder elegir y decir quiero que este pueda meter más, sería ataque rápido por la posibilidad de meter más ponzoñas, aunque sean vacías. Y porque al final, como tú comentabas al principio, tu estrategia base va a ser esa, ¿no? Va a ser la de disparar y saturar y sobre todo ir contra resistencia porque ese es el punto fuerte del códex. De hecho, vemos que flaquean muchísimo en armas de otro tipo, ¿no? Entonces, veo que puede ser útil. Como tú comentabas, tienes que sacrificar el tema de poder repetir el rasgo de la guerra en los comunes, digamos, que son un poco los más interesantes, ya que hemos visto que tanto en eso compartiremos penas, ya que tus rasgos y mis rasgos son horribles. Pues pierdes el poder repetir ahí, que en una partida de vórtice pues puede significar la diferencia de tener un líder puntuador, que encima vemos que también los soldados clubs como los necrones podemos tener un líder realmente móvil que puntúa y por tanto saque mucho partido a los rasgos de tácticos, y por lo tanto ya es una carencia. Y luego el tema del objetivo asegurado, que puede ser interesante porque el ejército del oscuro pues tiene muchas posibilidades de robar bocatas, entonces quitando el objetivo asegurado pues dándote... es decir, tienes que sopesar si meter más opciones de ataque rápido, si lo vas a aprovechar realmente en tu lista, porque si vas a meter únicamente un ataque rápido más, igual no te interesa. Y por otra parte, como vimos lo de cazas de las sombras, pues vemos que el tema de la cobertura y tal, pues se podría aprovechar jugando con la escenografía, o también tiene que salir nocturno, como decías tú, no se sirve de nada. Entonces tienes que ver si te interesa o no, en función de cómo esté configurada tu lista, si vas a sacar sobre todo partido a la parte de poder meter más ataque rápido. Es la gran parte en la que vas a aprovechar con este destacamento.
Si no lo vas a aprovechar, si lo vas a meter con ataque rápido, si realmente tu lista no va a girar en torno a meter spam de algo en ataque rápido, yo tiraría más por el de armas combinadas, porque lo que me aporta es objetivo asegurado y poder repetir las tablas de las comunes. Pues poco más que añadir. En cuanto a la pregunta anterior, lo de hacer el código de Arkeldas, que la imagen no lo noto, por cierto. Esto lo estoy enseñando porque como parece que solo tenga PDFs, al menos los míos los tengo, ¿sabes? ¿Qué pasa? Los Dark Eldas, aparte de que el código, pues hemos visto que unidades coste eficientes están, pues los guerreros están muy bien, los guerreros de línea están muy bien, pues tienen el rifle que se agradece. Los Ponzoña, los Ravager, que están muy bien, por 110 puntos se pega una buena cantidad de tiros, aunque bueno, antes eran mejores, pero bueno, no podemos hacer un cry, y ya está. El resto está ahí en un limbo de es jugable y lo demás es mierda. Aparte de esto, lo que a mí más me molesta como jugador de Arkeldar es que, en serio, ninguno de mis TGs puede pagar una moto, un monopatín, una bicicleta, algo que le permita mover 12. Mira que son malos, pero a mí me das la posibilidad de que mi arcón te vaya en moto y lo meta en moto. Pero ¿por qué coño no puedo? Es decir, imagínate un arcón de moto con jinete experto, que no sería tan raro, solo por esquivar a tres y robar bocatas, ya sé, yo lo jugaría, pero bueno, al menos robo bocatas con tácticos, pero todos son lentos, pero lentos con avaricia y con malicia. Eso es algo que no entenderé nunca. Tampoco tenemos fusiones, porque nuestro fusil es fuerza 6. Es mierda no lo siguiente. Y nuestra capacidad para petar blindados es muy, muy escasa. Pues mediante azotes, pero si no tenemos jugadores blindados, hoy en día no se ven muchos blindados. Tal un Astra Militarum, un siempre digo Guardia Imperial. Lo siento, ¿vale? Salvo otro del Dar Oscuro, que entonces os miráis mal del palo. Como baje, como pete un ponzoña, lo que caiga se va a desintegrar a venenos. ¿Qué pasa si toca contra un tiránido, un marine que no lleve, bueno, a lo mejor un Land Speeder de estos por exploradores que dices, bueno, que lleves dos azotes de 240 puntos para matar a un puto Land Speeder, no es óptimo ni de lejos. Entonces, ¿qué coño vas a hacer? O sea, nuestras armas no son como. O sea, no tenemos capacidad para tener antiblindaje, ni mucho menos para tener dualidad. Los blasters solo llegan a 18. A 18 UMs. Es que la única forma de meterlos es en azotes, que son más caros que legítimos, y los legítimos son un guerrero inútil sobrecosteado. Entonces, esos son los dos problemas importantes que le veo al códex. Aparte de, bueno, ir tocando cosillas, que bueno, yo me puedo quejar de las brujas, que son una mierda, el incubo porque coño tiene fuerza 5 de base, y bueno, un montón de mierdas. O las granadas, porque no puedes hacer una lista del oscuro que más o menos vaya a pegar si no es con alguna unidad puntual que tenga granadas o si no te alías con arlequines que tienen el cinturón tope de guay y lo hacen. Entonces, ¿qué pasa? Parece que te obliguen a jugar la MSV de toda la vida, pero más nerfeada con respecto al códex anterior. Eso es por encima. A mí me parece que somos un ejército tier 3 con la humanidad del caos, pero si os ponemos tontos, o sea, si nos ponemos tontos en plan de voy a spamear lo más guarro y te vas a joder, pueden llegar a un tier 2 y pueden dar guerra a muchos cruces. O sea, yo creo que a un marine espacial, no con dos motos, los centros tú te lo pasas por el forro porque como no tienes armadura, digo, armadura es lo que es, eso se come, eso es dinero que se puede cambiar, ¿cómo va esto? Entonces, pues hay cruces que tienes favorables, hay otros que te barren la mesa. Pero bueno, digamos que con una lista muy dura puedes jugar y aprender a jugar bien, a esconderte, a enseñar una ponzoñita, son 65 puntos, llevas mucho, en según qué base son mierda, por ejemplo, una base donde skill point puntúe mucho y que te queden unidades a final de partida, pues, o sea, con Guerra Eterna y los skill points tengan muchísimo peso, los Dark Eldar sufren, no digo que sean una basura, pero sufren y bajan muchos puestos. ¿Qué me parece? Yo normalmente cuando quiero aliar para tener algo más, en esto busco un antiblindado o busco fase psíquica, porque me gusta tener fase psíquica. Si cogemos arlequines, la formación que tiene es un elenco, que son personajes sueltos, se llama el Sentinel Solitario, llevas un solitario, que el solitario como unidad de contracarga es lo mejor que vas a tener en este códex segurísimo, te pega un follón de ataque, tiene acaricia, tiene invulnerable, tiene guerrero eterno, tienes magia, o sea, magia psíquica, perdona, y tienes el del Jester que puedes hacer combillos interesantes y no son muy caros. O la del elenco, que pones una unidad de 8 arlequines, la tropa de arlequines, le pagas la caricia y eso te pega como 40 ataques cada 6, o es como un cool point o una línea directa con un GP2. Pues lo pagas a un rider y descubierto, pues mover, a saltar y puedes saltar a cualquier sitio. El problema es que te van un poquito en puntos, porque cada arlequina sigue lo que vale 23 puntos. Pero son dos opciones muy válidas que yo he ido probando y me van muy bien cuando quieres aliar y que tu lista, pues,
o vaya algo de combate cuerpo a cuerpo, o que tengas un martillo, etc, etc, etc. Por lo general, normalmente tus talos, si los llevas, serán tu frontline, y tus motos serán lo único que pueda ir picando en combate cuerpo a cuerpo. Y las motos viven solo de hacer los martillos y que no le claven un o nada que no le cobertura. En general, esta es la tónica del códex. Si te vas a comparar con el Eldar hace cualquier cosa que tú quieras hacer mucho mejor. Pero cualquier cosa. Son más rápidos que tú, se saturan mejor, tienen psíquica, tienen más cosas que tú. Muchísimas más. Así que cualquier cosa que quieras hacer con Dark Eldar, el Eldar lo hace mejor. Pero tú molas más. Y eso lo sabes. Poco más que añadir. Es decir, es un ejército que tienes que aprender mucho a colocar bien los objetivos. Por ejemplo, si juegas con un Necrón y se juntan en el medio, ponlos lo más separados posible, más separados posibles. Que no tenga facilidad de colocarse, que tú puedas turbear y robar el bocadillo y tomar por culo. Que tenga que desperdigarse un poco. Y eso tienes que aprender a jugarlos muy bien. También con Dark Eldar tienes que aprender que a veces, cuando están en tu boca y tu media no te ha sido favorable porque estás salvado más de lo normal, que pasa a menudo, a mí me pasa muy a menudo, lo que tienes que aprender es no tener miedo, mover, turbear y dejar todo tu ejército detrás de él para que no te coma el terreno. O esconderte, cubrirte un impasable, intentar forzarle para que se coma el terreno si no consiga llegar. Todas las tretas que puedes hacer, también el limpio, sabes, enfilado, que todo lo que sea esto, consigas, a un Dark Eldar lo aprovecha muchísimo porque somos de papel de fumar. Pero es de papel de fumar, además, dice el malo. Y poco más, las miniaturas son brutales. Si vais a empezar a esto, tampoco rayéis mucho. Tampoco la lista, por así decirlo, competitiva pasa por tener muchas ponzoñas y es aburrido jugar muchas ponzoñas porque lo único que haces es disparar, disparar, disparar. Yo he conseguido ganar a un Omicron Toloco con, no hay mucho, un 20-10, un Omicron Toloco con Incubos y con ¿Quién Dragonas. es? Dilo. Esta mierda, esta mierda, Cuéntame. ¿ves? Esta mierda, No, ¿sabes? descubre quién era el jugador Necron. ¡Anda! Pero la partida anterior, Juanma, me barrió, pero me barrió en turno 4. ¿Por qué? Porque me salvó todo, pero todo, y yo no hice nada. En la segunda partida tuvo medidas normales y empecé a hacer. Entonces, un Dark Eldar necesita que el otro falle medias. O sea, oye, que está mi media, no me puedes salvar de 15 tiros, 14, no puedes. Porque si lo haces, tú sufres, llegas, te parte la boca y ya está. Entonces, opción hay. El problema está que tienes que jugar mejor que él, un poquito mejor que él, tener más suerte o sea, más suerte, depender que no tengas una chorra increíble y tener mucho cuidado. Un ejemplo claro, por ejemplo, los triángulos, podríamos decir que, por ejemplo, si me equivoco, sin jugar a extremos están más o menos que los Dark Eldars, y cuando juego un triángulo con el Elictor, siempre quedamos o gano de uno, me gano de uno, gano de uno, gano, siempre. Nunca me he disparado porque más o menos estamos aún A ver, son yo creo códigos perdidos. que mi opinión es que antes el Tyranio no tenía absolutamente nada que hacer contra el Eldar. Ahora yo creo que lo pasas muy mal. Lo pasas muy mal. Más que nada porque si juegas, por ejemplo, una lista. Es claro, también digo que el Tyranio también se basa en que tiene muchos. No hay una lista muy, muy, muy estándar. Si el tío te juega con doble Flyrant, con Aeroboros, que sus misiles contragravíticos son acoplados y tal. Y los flyers que te pegue cada uno 12 tiros de fuerza 6 acoplados, pues que, y tú no tienes potencia antiaérea, pues que me parece muy complicado de echar abajo. A ver, es como todo, hay que jugarlo. El tiránido probablemente tenga más problema. Tú puedes saturar muy bien su línea. Y en vórtice dependerá mucho de qué cartas salgan, porque los flyers no se pueden controlar si están ahí volando. Pero vamos. Antes Claro. era, antes yo jugaba con tiránidos y me parecía que el de los oscuros me barría. También es cierto que antes solo se jugaba Guerra Eterna, entonces el Eldar Oscuro tenía 5 turnos para borrarme de la mesa antes de ponerse en sus objetivos en plan de forma súper épica. Entonces ahora que juegan Vórtice, es complicado decir qué ejército tienes de ganar, sobre todo porque ahora hemos tenido hace poco los resultados de Las Vegas Open y hemos visto que ha habido listas muy extrañas que han ganado otras. Entonces, bueno, claro, aventuras en decir un Tiránido va a perder siempre contra el Eldar Oscuro o un Eldar Oscuro va a ganar siempre contra el Tiránido es muy complicado de decir. Ahora, yo como Eldar Oscuro, que no las he jugado nunca y no sabría gestionarlos bien, dos voladores que te spamean tanto disparo de fuerza 6 que tú no tienes potencia para darles con HP completa. Perdona que he tenido que hacer un corte aquí, me habéis visto en plan ahí un momento truco de magia de edición. Nada, me acaban de llamar desde un número súper épico para preguntarle que si está contento con su línea de SL. Básicamente, comentaba que yo veo así en Theory Hammer, lo que se llama Theory Hammer, que te costaría mucho lidiar con dos Flyrants y sobre todo si encima te juegan con la formación esta de las gárgolas o los aerobos que te pueden poner tres Flyrants en la mesa,
Es decir, nadie Yo lo que me refería es que en cuanto a nivel de códex, supongo que los triángulos no están en la cima de la cadena alimenticia. Entonces, más o menos estamos, diré, parecido. Entonces, normalmente cuando yo enfrento con Juanma, que tenemos un nivel parecido, cuando jugamos con códex más o menos parecidos, depende un poquito de lo que robemos, pero la partida está muy igualada siempre. Casi nunca le he ganado en plan de turno 2 para casa. Sin embargo, con Nicolás es la primera vez que me dice, bueno, quítame los tokens que me sobra. O sea, es, a eso es lo que me refería, más que tenga más opciones o menos En opciones. 40.000 hay como un poco en la Liga Española de Fútbol, hay como dos ligas, están los dos arriba, que sabemos todos cuáles son, o los tres arriba, y los demás un poco que jugamos y parece que es un juego equilibrado. Entonces, también es cierto que Juanma es un mal ejemplo para hablar de como general de ejército tiránido, porque juego una lista que es la Lictos muy extraña y no es lo normal, pero sí que es cierto que está en ese nivel de códex en los cuales se puede jugar. Sí, y es mucho decir en este juego, se puede jugar sin miedo a que en el turno 2 te tengas que ir a casa. Bueno, ¿a ti qué te parece en general? Es decir, ¿crees que, a ver, yo me he enfrentado a cosas duras, o me he enfrentado a un Eldar con mil tubos, y porque además suelo jugar cap siempre, y estáis con un taponazo en el culo, que me alegro. Pero he jugado mucho con Necrones, de hecho he jugado 5 o 6 partidas ya en global, y ahora les empiezo a pillar un poquito la medida. Sé lo que me hace falta, sé lo que tengo que hacer focus, y se agradece mucho, porque entonces tengo una opción a confrontarlo, porque por ejemplo una Wolfstar probablemente me parte la boca porque diré, tanto mueven, tanto pega cada lobo, ¿sabes? Entonces, me tienen que partir la cara alguna vez con una Wolf Star, con una Scream Star, este tipo de mierdas, para empezar a saber cómo reaccionarlo, ¿sabes? Porque por mucha teoría que tú tengas, en mesa es diferente de tratar. Yo de momento veo que, aun con los necrones, y mira que están duros los cabrones, jugando bien puedo morderles. Siempre y cuando no puntúen tanto kill points o puntúen el mismo kill points que Vórtice y que venga Guerra Eterna, porque entonces ya es una paga y vámonos, ¿sabes? Es una paga y vámonos. A ver, yo por lo que veo, por ejemplo, en lo que comentabas de las tres listas un poco que llevan una Star actualmente en el meta, y hablo yo desde la opinión de Uri, que tampoco soy el mega experto en 40.000, así que si hay algún experto en 40.000 viendo esta guía, que le apetecerá escucharla, porque seguro que sabe todo sobre Eldar Oscuros, lo tiene súper sabido. Desde mi punto de vista, yo creo que los Eldar Oscuros pueden gestionar la Wolfstar, sobre todo en contrapartida con la de Spectros, que sí que la de Spectros pues, es una unidad tocha, pero es una unidad, no tiene capacidad de dividirse. Cosa que sí puede hacer la Wolfstar, porque metes un montón de personajes, señores lobo, en la montura, entonces en un momento puntual, una vez que están en mitad de la mesa, pues se separan y cada uno puede saltar a donde quiera, y entonces gestionas mucho peor la posibilidad de que te venga un tío con un martillo a un lado, un tío con un martillo al otro, y no tengas tanto control sobre, bueno, igual muere una ponzoña, o incluso te la puedo enseñar, o incluso te puedo mover una ponzoña y sacarte unos guerreritos, unos cabalitas para obligarte a, pues, que gastes un turno en eso. Pues un poco puedes hacer eso, ¿no? Un poco mandar, ir dándole morralla mientras le sigues disparando, 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 intentando saturarle y intentando marearle. Los espectros no tienen esto. Aguantan más, es cierto, por los protocolos y por la capacidad de repetir tiradas, pero ese es el problema. Contra la Scream Star, yo sí que veo que la Scream Star puedes pasar de ella, porque básicamente, aunque sí que te destrocen ponzoñas con sus armas de fusión y tal, con sus garricas, lo bueno que tiene es que sobreviven gracias a el Grimorio. Es decir, el Grimorio es lo que les da la posibilidad de mejorar su inmunidad lo suficiente como para poder. Aunque ya por la marca de Chencho, que ya hemos bautizado en este canal, repites unos que no está nada mal, pero bueno, requieres eso o por lo menos tirar el poder psíquico de mejorarles a cuatro, si no sería cuatro repitiendo unos que no es la chetada de dos repito unos. ¿Qué ocurre? Que normalmente, si yo llevo normalmente a Kairos o un pollo, que lo que busco es a alguien para meterle eso, o si no llevo a Kairos, pues llevo un gran demonio o alguien que lleve el Grimorio. El problema está en que si se lo tiro al Scream Star, no me lo tiro a mí. Y si el otro tira el Grimorio a la unidad, tú dices, vale, pues entonces con mi capacidad de movimiento moveré hacia donde está tu gran demonio y te lo fusilo. ¿Quién no tiene el Grimorio? Aquí. ¿Quién no tiene el Grimorio? Aquí. Un poco, claro, tienes tanta amenaza como todo lo de demonios va de resistencia, creo que es un emparejamiento que sería interesante de ver. No voy a decir quién ganaría, igual me viene uno de 40.000 y me dice, no, no, el demonio no tiene nada que hacer. O me dice, no, no, si es que no hay manera de lidiar con un demonio, no tengo ni idea, ¿eh? Un poco en Theory Hammer. Yo creo que. Como solo la Scream Star depende de ese objeto que lo tiene que tirar alguien, normalmente suele jugar a Kairos porque tienes la posibilidad de repetir la tirada, creo que puedes gestionar ese ejército, sobre todo porque pese a que tiene Grimorio, todo lo demás tiene resistencia, entonces puedes saturar bien lo que te interese. Entonces tampoco deberías, además son miniaturas un pelín caras, entonces pues a saturación sufren bastante y sobre todo envenenados. Mi opinión es que el Códex Eldar Oscuro, bien es cierto que ha perdido bastante carisma de lo que era antes, con lo de la Guantera de Oscuridad y todo ese tema que me gustaba mucho como era antes. Pero me sigue pareciendo uno de los códex con más personalidad del juego de 40.000. Es decir,
Eso de que todas las. Claro, eso también puede ser su perdición. Es decir, el no tener psíquicos muy basado en el trasfondo, comparado con sus hermanos Eldars. El tener ese, uno de los mejores trasfondos para mí de 40.000, tener unas meduras épicas. Y luego, el que todo mi ejército lleve envenenados, que es un rasgo bastante carismático, hace que sea un ejército muy extremo. Entonces, que sin un códex especialmente compensado, sufren muchos aspectos del juego. Que es lo que le pasa, que es lo que yo creo que le pasa y por eso no está arriba. Entonces, yo veo dos cosas. Una es que es un ejército muy carismático y tienes que luchar con ello. Es encima carismático en algo en lo cual no es especialmente OP y en algo en lo cual no le viene bien con todo el mundo. Es tan extremo en que tiene todo envenenado y tanta carencia en armas de todo tipo que cuando se enfrenta a determinados cruces lo pasa muy, muy mal. Eso por una parte. Y la otra es que veo mucha tentación de que me llame al lado, el lado más que el lado oscuro, el lado claro, en no aliarme con Eldas que los tengo como hermanos de batalla. Entonces, es como una tentación tan grande que me compensa tanto. O sea, es decir, en lo que yo soy bueno, él. Bueno, iba a decir él es malo, pero no, él es mejor en todo. Pero me compensa tanto mis carencias, si lo tengo en hermanos de batalla, que es muy complicado ser el Eldar oscuro puro. Y no coger un Eldar y digo, bueno, lo pinto un poco de oscuro y me cuela como vidente el Eldar oscuro, ¿no? Un poco como justificándote a ti mismo y engañándote a ti mismo, como diciendo. Eso que cuando estás haciendo una dieta dices, si nadie me ve comérmelo, no engorda, ¿sabes? Pues. Dices, es por la mañana, porque por la mañana puedo comer más hidratos y seguro que nadie ves comiendo pastel ahí, todo gordo ahí, Pues en plan, mucha gente antes me encantaba porque se lo curraba saco. En plan, yo creo que era para calmar su conciencia. En plan, se ponía un caballero espectral pintado de negro con la saca de pinchos y toda esta historia. Y decía, no, no, pero en verdad es oscuro y tal. Sí, pero ha sido otro sí. código, cabrón. A ver, yo soy un gay, realmente me quedé con un curso y una tutela de inglés. Y ya, y seguro que viene cogiendo algo más de Zeldas. ¿Yo qué os aconsejo? Es decir, no penséis que las motos con multitubos saturan mejor que tú, lo hacen. Pero di, ¿qué es? ¿Saturación de infantería? Que le follen, no lo quiero porque como Dark Eldar tengo saturación de infantería. Mejor o peor, pero ya lo tengo. Es a buscar lo que no tienes. ¿No tienes antivehículos? Pues yo voy a probar, por ejemplo, hoy pruebo Juanma, 9 dragones llameantes y incluso tobacos. ¿Por qué? Porque quiero que cuando caiga algo, lo que tire, explote. Estoy harto de tirarle 4 blasters o lanzas oscuras y que no peten. Pues voy a eso. Entonces, mete exploradores que son línea y intenta meter lo mínimo posible. Y un CG, por ejemplo, un vidente en moto con tus 9 motos, que sus motos son mejores. Tú cállate, tú tienes un objetivo fijo. Un vidente en moto con adivinación y con telepatía aporta a esa unidad supervivencia, cosa que no tiene de por sí. Además de que con telepatía puedes hacer un grito on Flyrance, ese tipo de cosas, que ayuda muchísimo. Yo eso es como lo veo, porque si no acabas diciendo, ¿por qué puedo ponzoñas si puedo meter 5 multitubos que hace mejores? ¿Para qué me pero acabas y todo esto estoy jugando en las? ¿Sabes? Entonces, alía lo justito y ¿qué me hace falta? ¿Petar? Esto, pues esto voy aquí y lo cojo. Aún así, lo he dicho, con Eldas oscuros puros, tienes capacidad al menos para enfrentarte cara a cara sin los dados no son desastrosos, que eso pasa en todos los juegos, en Fantasy pasa que, oye, que no te tiran un dado que no tira. Si los dados no son desastrosos, la media más o menos te respetan un poco. Eres capaz de plantarle cara o al menos joder el torneo, que eso es lo que yo hago. No te jodo el torneo, pues me vas a empatar solo. Y bueno, poco más. Por cierto, yo que soy un mierda pintando, que te lo diga Uri, llevo 2 meses solo pintando los oscuros y me están encantando. Es que ahora cojo un alto elfo, que ayer cogí un yelmo y dijo, qué asco de mini, qué asco de mini. Te lo juro, está en una caja de cartón. No, ahí hasta que no mejores, no te cojo y te pinto. Y poco más, además, siempre puedes hacer un poquito, pues, lo que dice Uri, pues me toca ver los espectáculos, me pongo cachos de no sé qué, y bueno, tu conciencia está limpia durante un tiempo. Que no se engañe nada y con esto acabamos, que no se engañe David con su palabra, como diciendo, no, yo soy el del oscuro, me encantan las minis, ¿sabes? Porque hace unos días me preguntaba, oye, si pinto estos azotes en plan como de azul y tal, ¿colarán por halcones? O, oye, si me pillo esta mini, ¿crees que se la puedo hacer pasar por...? O sea, a mí le está picando ese lado claro, le llama el lado claro. Está picando, dice, ven a mí, tengo fuerza D, tengo muchas cosas que te interesan. Vale, pues lo dicho, esta es la guía del Dark Oscuro, espero que os haya gustado. Como decimos, estamos a 15 de julio, aunque se publica más tarde, porque esto lo publicaremos una semana más tarde, la semana de la siguiente semana que entra. Espero que os haya gustado. Como siempre diremos que es nuestra opinión únicamente. No somos grandes, grandes expertos en el 40.000, simplemente porque nos hemos dedicado más en nuestra experiencia previa al fantasy, pero le estamos dando mucha caña y solemos ir de torneos. Entonces es un poco acercaros de jugadores que llevan esos ejércitos, pues un poco la visión que tienen estas personas, que yo creo que es más o menos
las podéis aprovechar y, como siempre, os decimos que si tenéis algún tipo de crítica, algún tipo de debate, nos lo pongáis en los comentarios, tanto de YouTube como de nuestra página web, warhammeraditos.es. Espero que os haya gustado y muchas gracias por seguirnos. Nos vemos en otra. Chao, David. Adiós.